La resolución judicial que dicta el auto de formal prisión al exgobernador de Sonora marca una etapa importante. Es primordial porque la Procuración de Justicia en México atiende un reclamo cotidiano y legítimo de los sonorenses. Es importante porque se manda un mensaje poderoso contra el no pasa nada, que tanto agravia y desespera a los ciudadanos. Esperamos que las instituciones actúen en estricto apego a la ley, donde no se fabrican culpables, pero tampoco se exoneran. Lamento sincera y profundamente que sufran las familias, pero también tengo el compromiso legal y ético de coadyuvar para construir la justicia que exigen los sonorenses. Como gobernadora, juré cumplir y hacer cumplir la ley. Este es un proceso legal e institucional que marca un precedente en el México de hoy y un referente para el Sonora del mañana. Tendremos que entender que después de esto, el ejercicio del poder debe ser distinto. Son las instituciones del Estado mexicano haciendo su trabajo. Confiamos en que este será pulcro y apegado a la ley, y por nuestra parte seguiremos colaborando en lo que sea necesario. Han sido los sonorenses el motor, el impulso y la fuerza de esta exigencia, que hoy quede en manos de la justicia. Muchas gracias.